La Guailía es una fiesta tradicional, costumbrista, desde nuestros antepasados y que se viene cultivando pues como una tradición muy particular, muy singular entre todas las tradiciones folclóricas que tiene nuestra provincia de Antabamba. El día de hoy, 23, es el inicio de esta gran costumbre folclórica llamado pues el tiariche. Alguien que acompañaba aquí en Navidad fue y un próspero año nuevo Tacuyamangue. Niño Jesús. En el refor, si vamos a pasar esta costumbre tranquilo nomás, sin ningún problema. Ojalá que esto que nos vaya un éxito positivo. Tiariche significa que nosotros en Antama hincamos a los sapos primero, a los tres sapos que tenemos, Calvario, Utupara y Alpajmarca. Y pedimos que nos dé fuerza para esta Navidad, a bailar con emoción, con garra. Cualquier cosa, trabajo hacemos, siempre lo tincamos a los tres sapos. Cada bailarín se pone su incienso, su tinca, se pide esa noche para que no le pase nada. Yo hago tincar que cada bailarín tiene que tincarse, tiene que pedirse del guapo de dónde viene la careta, de dónde vienen las plumas, de dónde viene la estera, de dónde vienen las botas. Eso es la tincada. Ellos tienen que saber de dónde vienen las cosas. ¡Ay, qué quintalla! ¡Pilla, chaya, vamos! ¡Españolo, gris! ¡Españolo, España, la manta, mucha! ¡Butasnin! ¡Butasnin, arquipeño! ¡Butusiran, sabasiran, calpambaja! ¡Antabamba, braille, manta! ¡Ampucho! ¡Braille, manta, caritan! ¡Caritan, papá, ampuchanca! ¡Antabamba, la telemanta! ¡Benito, cuacar, joros, calan! ¡Ariki, niscan, ariki! ¡Españolo, gris! ¡Españolo, ampuchanca, papá! ¡Arquipa, manta, lima, manta! ¡Iscani, manta! ¡Butasnin, butasnin! ¡Butas, papá, ampuchanca! ¡Román, román, sotogla! ¡Ampucho! ¡Ampucho, ampucho! ¡Ampucho! Siguiendo y continuando con nuestras costumbres, vamos a tener que empezar a distribuir nuestros vestimentas para poder lucir durante estos días que nos quedan. Okay, tenemos 15 pañuelos, por favor, para que los pueda distribuir a su personal. Gracias. Y el mayordomo regala todo ese vestimenta de pie a cabeza al alrededor. Todo lo que tiene, su careta, su sombrero, todo lo regala el mayordomo a los cuatro guiadores. ¿Está su panetón? ¿Panetón saque? ¿Panetón grueso en la espalda? El folclore antabambino, que es la guailía, es una tradición bonita. Y lo vamos a demostrar con esa gallardía, con ese cariño al pueblo. El amor que tenemos nosotros a nuestra tierra es como nuestra madre. Si tú niegas a tu pueblo, es como negar a tu madre. Temprano va a la iglesia a recoger al niño Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta imagen. Amén. Se turnan las personas. Entonces la señora está la parte que viene, ¿eh? Bastó un poco a mañana. Se turna después. Reten por Cartis y
Podéis ir en paz. Todos los mayordomos recogen al niño Jesús y lo lleva a la capilla de Barrio Alto. Otra vez de la capilla llevan al niño Jesús a la iglesia. Guiadores, es parte principal de la bailía, pues, los cuatro guiadores, vestidos especial, y eso, los guiadores tienen que ser personas que tengan buena voz, buen físico. Lo que canta las cantoras es el que repite el guiador. De acuerdo a eso, la guiadora pasa al guiador, el guiador tramite ya a los primeros y pasa a todas las filas.
Los campesinos, chacrape, sudaita cacharispa, calpanchista cacharispa. Entonces, de costumbre, no casa me pone pitucera, vamos a ir a Ampuchanca. Huanca, hacienda llamanta, Antabamba, hacienda llamanta, Ampuchanca, trabaja Urlán, salín, chacarero, umbricuna, Ampunca. Chay, ojari, mojlán, salín, fortuno, sombrilla, Ampunca, y tengo casa me pone. Ampucha. Chuyampi, cuchampi, sapuchanca de tei. Cay, tarpuzhanchis. Mama llamanta ya. ¡Ampucho! Cuchalampipas. ¿Sabe? Ampucha, te dejo 15 cuchala. Y palalan, ampuchanca. ¡Ampucho! Matar a llamanta alguien. Vija y palacunalla. Caina cucharinapa. ¡Ampucho! No caina. Campone, ampungi. Carvajal, este llanto me llama a saber a Chanca y Carvajal a Chanca. A ver, a Chanca es llantese. Pito será, va a ser año. Baila, manta, pito, manta. Hampucho, hampucho. Hoy se han chavado la quíncola. Hampucho. El maíz fue una planta sagrada para nuestros abuelos. Nosotros la seguimos respetando. Entonces nosotros celebramos dos nacimientos, el nacimiento del maíz y el nacimiento del niño Jesús en mes de diciembre. Taita mama la mascaba tinta, taita mama la mascaba tinta.
El tacanaco es costumbre, viene desde muy antiguo. Ellos hacen esto porque durante el año ha tenido algún rencilla, alguna discusión, alguna cosa que han tenido. Entonces en la pelea es donde que ellos encuentran ese día, el 27, ahí es donde que desfoja todo su cólera, lo que había tenido guardado. Thank you.
antiguamente se peleaba donde que se encontraba una esquina, en Amargura, en arriba Barrio Alto, sitios donde que eran fijos que lo encuentro, donde que se peleaba a fuentazos o latigazos. Antiguamente ha habido esta muerte, una mala caída, una patada mal dado, entonces había muertes. Y hoy día pues ya no es así, ¿no? Después de la pelea, después de tanto rencilla, tanto esto que han tenido, ahí termina abrazándose, dándose la mano uno al otro. Señores santabaminos, muy buenas tardes. La familia Bravo, en nombre de mi familia propia, saludo a cada uno de ustedes y a la vez saludar a la bienvenida a nuestro hermano John Villavicencio Narváez, que al próximo año está de mayordomo. ¿Cómo? En tal sentido, yo pido a la opinión pública, a los familiares todos, que nos unamos como esta fecha, como este año, a apoyar a nuestro hermano. En tal sentido, solamente le deseo las grandes felicidades. Mi nacimiento, seguramente acá en la provincia de Antabamba, en Tatapampa, al pie de Machu Calvario, he nacido. Radico en Lima hace 45 años, pero no me olvido de mi tradición, de mi fiesta, la guailía o de otras fiestas que tenemos. Siempre estoy al tanto, nunca me olvido de mi quechua, todo, siempre estoy al día. Prácticamente mis hijos me están reemplazando, sé que sigue la tradición de mis hijos. Hoy en día ya no bailo, pero mis hijos ya están bailando también en vez de mí. Mis abuelos han cantado, han bailado, han hecho también así su guailía. Y mis padres también. Ahora yo también sigo ese mismo costumbre, ese mismo fiesta. Nos gusta, me gusta. Tengo mi hijo también que es, ¿no?, joven. También le gusta, porque le gusta estar acá. Yo bailo porque mi padre siempre le he visto danzar desde chico. Mi abuela Margarita es de acá, ha nacido acá en Antabamba. Mi madre igual. Con mi abuela tengo muchísimos recuerdos. Creo que es es la única abuela con que he podido gozar todas estas cosas que hay en esta tierra. Un consejo mío sería que cada joven no se sienta avergonzado de la cultura de sus padres, ya que van a perder algo bien valioso, que por los años se puede desvanecer